Escuchando la voz del pueblo, esto es Tele Santa Fe Noticias con Vanessa Urrego. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tele Santa Fe Noticias, el medio que le apunta a la información veraz y oportuna. Comenzamos con los titulares de los acontecimientos más relevantes ocurridos durante esta semana en Santa Fe de Antioquia. Bienvenidos. Titulares en Tele Santa Fe Noticias. Por desconocimiento de la norma, por abuso de confianza o por ahorrarse unos pesos, algunos padres de familia ponen en riesgo la vida de los niños en las motocicletas. Según periodistas de NotiOccidente, mujeres de la empresa contratista del parque principal los irrespetaron cuando estos pretendían hacer un informe. Alcalde también se pronunció sobre el hecho. Inesperado corte de energía el día jueves 13 de julio trocó los cables de más de un santafereño. Campesinos se quejan por los malos olores y las basuras del parqueadero que hay contiguo a la casa campesina. Consejo Municipal autorizó al alcalde para que compre la fonda santafereña. Algunas familias del barrio San Judas ya tienen para dónde ampliar su vivienda. Alcaldía Municipal de Todos y Todas les construyó 3 planchas y les prometió otras 3 en el sector. En regionales, del municipio de Dabeiba remitieron a una joven al hospital de Santa Fe de Antioquia porque se había quebrado una mano y falleció. La madre pide una explicación. Médicos responden sobre el inusual caso. Rifirrafe en las redes sociales entre un concejal y el alcalde del municipio de Ebéjico. Presuntos panfletos de las llamadas autodefensas gaitanistas sembraron temor en algunos pueblos del occidente antioqueño. En económicas, la venta por catálogos, una alternativa de sustento para muchas madres santafereñas. En deportes, Club de Patinaje de Santa Fe de Antioquia por primera vez estuvo en unos Juegos Nacionales. Entrenadora destaca su participación. En entretenimiento y cultura, la Virgen del Carmen, una pasajera infaltable en los viajes de los conductores. Philip, un artista santafereño que busca que le suene la flauta en la ciudad de Medellín. Escuchando la voz del pueblo, esto es Tele Santa Fe Noticias con Vanessa Urrego. Gracias por seguirnos para estar bien informados. Comenzamos con información de San Judas. Varias familias de este barrio ya tienen cómo ampliar sus viviendas. La administración municipal les construyó 3 planchas y tiene en mente la construcción de otras 3. En el barrio San Judas, el alcalde Saúl Armando Rivera hizo oficial la entrega de 3 planchas con el ánimo de que las familias que viven apeñuscadas tengan más adelante cómo ampliarse. Este apoyo que ha hecho el alcalde con toda su comitiva y su grupo de trabajo, ha beneficiado a 6 familias que en realidad necesitaban un apoyo desde hace muchos años. Familias que tenían una condición de hacinamiento, familias que generalmente les tocaba pues como delegar a sus mismos familiares a otros lugares porque no tenían un espacio pues cómodo en sus viviendas. Un beneficiario resaltó que el mandatario de los santafereños cumplió con la palabra, así como de la misma manera líderes sociales destacaron el trabajo mancomunados entre la administración y las acciones comunales. Yo como beneficiado, les quiero agradecer a todos al señor alcalde porque hace un año prometió 6 planchas para el barrio San Judas y hoy son una realidad. La verdad que estamos muy agradecidos con usted, con todas las personas que hicieron posible esto. Este trabajo mancomunado con las juntas ha dado unos resultados muy buenos para las comunidades. Eso quiere decir que si trabajamos juntos, si hacemos los procesos juntos, los resultados son de todos. Muchas gracias al señor alcalde y a la comunidad. Felicitaciones por estas obras. El alcalde se comprometió a construir 3 planchas más en el barrio San Judas. Según el secretario de Planeación, la construcción de estas planchas de aproximadamente 50 metros cuadrados tienen un valor de 12 millones de pesos cada una. El Consejo Municipal aprobó la compra de la Fonda Santafereña para reubicar allí a los venteros de comidas rápidas y típicas de Santa Fe de Antioquia. El Consejo Municipal en pleno autorizó al alcalde para comprar la casa conocida hoy como la Fonda Santafereña, ubicada en pleno parque principal. Este es un espacio de 966 metros cuadrados donde se deberá ubicar única y exclusivamente a las personas de ventas de comidas típicas y tradicionales.
además de algunos fruteros y artesanos. Pero a pesar de esto, entre los vendedores hay diversos puntos de vista. Nos aclaman que estemos en el parque principal como eje primordial de ellos, que entran a comprar su chirimoya, su guanábana, su tamarindo, todo. ¿Qué van a ir ellos a ver un parque allá? ¿A qué? Que la gracia es sus tolitos de fruta, como han sido. Es una inversión que puede hacer la alcaldía buena, comprar la fonda, porque como va a quedar bonito el parque, el turista mira todo lo bonito que va a quedar el parque, y ya si comprar la fonda, se ve más bonito la ciudad. Al predio se le realizaron varios avalúos, uno por cerca de 2.600 y otro que hizo el ICAC por aproximadamente 3.000 millones. Documentos que debieron analizar los concejales para otorgarle la autorización al alcalde. La Fonda Santa Bereña, la que todos conocemos los antioqueños, fue aprobado el acuerdo por 3.000 millones de pesos. Si bien al proyecto de acuerdo ya tenía dos avalúos, fue pertinente o consideramos pertinente colocar un parágrafo donde se facultara al señor alcalde comprar con base a los estudios que diera la lonja de propiedad raíz o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o quien estuviera autorizado para hacerlo, ya que la corporación es nuestra competencia autorizar al mandatario con base a unos estudios y a unos avalúos. Según el mandatario local, parte de los recursos para comprar esta casona los pondrá la Gobernación de Antioquia como regalo al municipio en sus 475 años. Lo que sigue realmente es hacer la negociación. Hacer una negociación que, como todos sabemos, es difícil, genera suspicacia. Hay que saberla hacer porque casi todo el mundo piensa que el alcalde se gana un montón de dinero en esos negocios. Es una responsabilidad enorme por cuanto la plata no la coloca el municipio, sino que mucha parte de ese dinero es colocado por la Gobernación de Antioquia. Entonces eso requiere unos requisitos, unas verificaciones, hay que hacer el negocio transparentemente. El dinero para comprar la Fonda Santafereña saldría de 1.700 millones que pondrá la Gobernación, 900 millones de un préstamo que ya autorizó el Consejo y los 300 millones restantes deberán salir del propio municipio. En el cierre de estas sesiones extraordinarias, también se autorizó al alcalde para que consiguiera unos terrenos para el proyecto regional de las ciclorrutas. Y cambiamos de panorama informativo. Campesinos se quejan por los malos olores y basuras que hay en el parqueadero contiguo a la Casa Campesina. Piden al dueño o administrador del sitio que asee el lugar. A las instalaciones del canal Tele Santa Fe se acercó un ciudadano con una carta dirigida a la empresa Cotrasanta, donde se queja por los malos olores y la basura que hay en el parqueadero contiguo a la Casa Campesina. Lo que le voy a decir, lo del parqueadero de los campesinos, de los carros que salen para el campo, muy desordenado, muchos malos olores, el pobre campesino aguantándose esos olores, bregando a ver a dónde ponen la carga porque mucha suciedad de perro, muy desordenado, muy desorganizado ese parqueadero. El administrador del parqueadero aseguró que la carta aún no ha llegado a sus manos, pero de igual manera contestó la inquietud a los campesinos. El parqueadero está ubicado en un sitio donde hay unos árboles grandes y esos árboles tienen iguanas y también hay en las tardes o en las noches amanecen unos gallinazos ahí. Eso prácticamente es propiedad de ellos. Nosotros por protección de los animales nosotros no los maltratamos y tratamos de hacer los aseos pertinentes y no hay una contaminación así ni de perros ni de otras cosas diferentes sino de esos animales que le acabo de nombrar. Tele Santa Fe Noticias quiso constatar de primera mano cuál era el estado del parqueadero y verificó que en el sitio hay unas basuras, llantas de moto y hasta una heces de perro, pero según el administrador las labores de aseo se hacen permanentemente. Tratamos de que eso esté totalmente limpio. Por ahí creo que por algún error de alguno de los conductores hubo unas llantas ahí. Vamos a corregir eso porque las llantas también son contaminantes debido a que al caer el agua eso se vuelve un criadero de zancudos, eso hay que corregirlo. Tanto el administrador del parqueadero como el director de la Casa Campesina se comprometieron a poner más atención a la higiene del lugar. Y observen estas imágenes captadas por las cámaras de Tele Santa Fe Noticias que muestran a una madre de familia que utiliza el servicio de un motociclista para transportar varios paquetes y a su bebé, poniendo en riesgo su vida, la del conductor y la del pequeño. Juzguen ustedes mismos. Muy cotidiano es ver en Santa Fe de Antioquia cómo algunos padres de familia ponen en riesgo la vida de sus hijos montándolos en las motos sin ningún tipo de protección. Con el regreso de la temporada, digamos así, de la temporada escolar, con volver de vacaciones,
hemos empezado a encontrar nuevamente esta situación de que en una moto quiere viajar la mamá, el papá y varios niños a la vez para llevarlos a la escuela o en sus diferentes actividades. Estas imágenes captadas por Telesanta Fe Noticias son una muestra fehaciente de la irresponsabilidad de algunos padres e incluso de mototaxistas a la hora de transportar los niños en las motocicletas. Observemos, por ejemplo, en este video el notable encarte que tiene esta pareja para poder cargar una caja, unas bolsas y una bebé. Ante la dificultad para acomodar la caja, esta pareja opta por poner la niña en la parte de adelante, poniéndola en un riesgo latente. Al observar el conductor que la niña no se sostiene bien en el tanque de la moto, opta por pasarla hacia la parte de atrás, donde la reciben como si fuera una muñeca de trapo. Observemos bien esta escena. La madre agarra a la niña en su brazo izquierdo junto con unas bolsas, ubicándola de esta manera por el lado por donde pasan los vehículos. Finalmente, la pareja considera que tanto la caja como las bolsas y por último la bebé están seguros y deciden arrancar. Pero se observa que la madre solo se sostiene de la camisa del conductor, quedando sin en qué sostenerse en el momento de una caída. Recordemos que el Código Nacional de Tránsito lo dice muy especialmente en sus diferentes artículos, en el que un vehículo como las motos no deben de viajar más de dos personas. Y más si es niños, si son bebés, si son personas menores de 10 años, que son las personas más vulnerables en cualquier accidente, en cualquier situación. El secretario de Tránsito Municipal expresó que estas actitudes al bordo de una moto y especialmente cuando se llevan menores de edad son sancionables, pero al parecer es muy difícil hacerlas cumplir. Llevar sobrecupo en una motocicleta puede dar una multa de 15 salarios mínimos y llevar un menor de 10 años a bordo de estos vehículos acarrea una sanción de hasta 8 salarios mínimos, así lo afirmó el secretario de Tránsito Municipal. Hay que poner más cuidado con los pequeños. Y en otras noticias, inesperado corte de energía dejó a más de uno sin saber qué hacer. El pasado 8 de julio, los santafereños y municipios vecinos amanecieron sin energía eléctrica. Según funcionarios de EPM, se trató de un corte programado. Sin embargo, algunos santafereños se quejaron porque, según ellos, no hubo ningún aviso. El día jueves 13 de julio, toda la población santafereña amaneció sin el servicio de energía eléctrica. Razón por la que Telesanta Fe Noticias llamó al servicio de atención al usuario para preguntar por qué no había energía en todo el municipio. En ese momento nosotros teníamos una interrupción programada para ese municipio exactamente. Son varios pueblos municipios afectados. Estaba a partir de las 7 de la mañana con una hora probable de fin de las 5 de la tarde. Minutos después de esta conversación, el servicio de energía eléctrico regresó hacia las 9 de la mañana. Ante la falta de claridad en la información por parte de EPM, más de un ciudadano se confundió en sus labores cotidianas. En el negocio, acá también trabajamos servicio técnico y entonces por consiguiente necesitamos máquinas al calor también y entonces no se podían prender. El cuarto donde trabajamos es un cuarto oscuro que también necesitamos iluminación y no lo pudimos hacer tampoco. La gente que hablaba pues yo con ellos me decían que no sabían, que no les habían informado nada. Y en el momento que yo llegué la luz se fue y yo cómo iba a poder atender a mis clientes viendo que estábamos en oscuro. Y a los demás compañeros que estaban manipulando carne, cómo lo podría hacer sabiendo que no había luz y llegando la carne y cómo la iban a manipular. Muy mala cosa. Muchas veces la luz se va y nosotros nos quedamos neutros. No sabemos a qué hora llega, unos dicen que a tal hora, que otra hora, entonces nosotros quedamos muy desubicados. Luego EPM volvió a comunicar a este medio que estos horarios los dan porque por la calidad del trabajo realizado, el servicio podría haberse tornado intermitente durante el día. Se le informa al público en general que es una interrupción programada, en la cual, es mejor informarle al usuario que es una interrupción programada, con el cual es mejor que no cuente con el servicio de energía. Porque lo que nos informan es que puede que se presenten interrupciones constantemente. O sea, puede que llegue la energía y en otro momento se vaya otra vez y eso va a permanecer así durante todo el día, más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde. Porque están realizando las labores de un cambio de transformador en la subestación. Ante el inesperado apagón, la comunidad pide a EPM mayor comunicación antes de quitar la energía y de igual forma
mayor claridad con los horarios para cuando restablezcan el servicio. Periodistas de NotiOccidente afirmaron sentirse irrespetados por dos mujeres de la empresa contratista para el arreglo del parque principal. Los hechos se presentaron mientras los periodistas intentaban conseguir información y tomar una fotografía sobre el avance de los trabajos en el parque principal. Según el director del periódico NotiOccidente, mujeres contratistas del parque principal los maltrataron cuando ellos pretendían cubrir una nota sobre los avances de dicha obra. Pues hubo unas personas que nos atendieron bien y cuando nos están autorizando para ingresar a las obras, nos prestaron unos cascos y en ese momento llegaron dos señoras, dos contratistas, me imagino, que pertenecen al comité de obra y groseramente pues nos quitaron los cascos. Y una de ellas pues dijo que en este municipio parecía que tenía más poder la gente que el alcalde. Como voz de protesta por esta actuación, los periodistas decidieron sacar un comunicado quejándose de los contratistas, pero al parecer una entidad aprovechó el artículo para echarle el agua sucia al alcalde. Lo que queremos aclarar en la nota es, o lo que queremos aclarar básicamente, es que la problemática no es con el señor alcalde. La problemática es con las señoras de contratistas, que fueron las que nos trataron groseramente. Nosotros hicimos una nota de protesta, la cual subimos a nuestras redes sociales. Desde allí, pues pertenecemos a una mesa de derechos humanos de periodistas, que es a nivel del departamento. Cuando ellos vieron la nota, pues de pronto malinterpretaron y pensaron que era el alcalde el que nos estaba obstaculizando nuestro trabajo. Por su parte, los contratistas manifestaron que en ningún momento agredieron a los periodistas y que solo se les solicitó el permiso para que ellos pudieran ingresar a la obra. Sí, esta semana llegaron dos señores y nos pidieron el favor que si podían grabar algunas imágenes del parque. Igual yo les pregunté que quiénes eran. Entonces me dijeron que venían de la alcaldía, que el alcalde los había mandado, les había dado permiso. Como yo no los distinguía, yo le pregunté al alcalde, fui hasta el balcón de la alcaldía, le pregunté al alcalde que si él había dado permiso a unos periodistas de ir a tomar imágenes. Él me dijo que él no se acordaba bien, que los mandara para que hablaran con él a la alcaldía y ya ahí sí pudieran ingresar. Entonces ellos se fueron, hablaron con Rosso. No sé qué les diría a Rosso porque ya yo no estaba presente. Y se fueron a hablar con el alcalde. Y nunca más volvieron, se fueron como enojados. Frente al hecho, el mandatario se pronunció por medio de un comunicado expresando que él siempre ha estado dispuesto a responderle a los medios de comunicación y que con extrañeza recibió el comunicado de NotiOccidente y del señor Juan David Betancourt. Y vamos a una primera pausa y al volver con noticias regionales. Tenemos información de México, Dabeiba y Armenia Mantequilla. Ya volvemos. El Centro Odontológico Especializado Dr. Andrés Felipe Girón abre sus puertas para brindarles un servicio con eficiencia y calidad. Contamos con un equipo de profesionales dispuestos a ofrecerte los mejores tratamientos en todas las especialidades de la odontología. Ofrecemos ortodoncia, estética dental, diseño de sonrisa, endodoncia, periodoncia y cirugía oral. Hemos diseñado espacios amplios y modernos para que te sientas en un ambiente fresco, tranquilo y muy familiar. Date gusto de visitarnos y atenderte como te lo mereces. ¿Por qué es importante montar en bicicleta? Montar en bicicleta. Una de las mayores delicias que proporciona vivir en Santa Fe de Antioquia es poder llegar al trabajo todos los días y luego regresar al hogar en bicicleta. Y bueno, yo tengo mi carro y todo, pero la verdad que me encanta desplazarme en bicicleta. Le digo, como ya lo he dicho, por economía, por el medio ambiente, por salud. A mí me gusta hacer los mandados en bicicleta porque puedo llegar a la tienda más rápido y porque montar en bicicleta es más saludable. Si no tengo tiempo de pronto para hacer ejercicio, la bicicleta se convierte en una excusa para estar constantemente en movimiento.
uno se hace en bicicleta, es más rápido, es más saludable. Uno que a veces mantiene sentado, pues la bicicleta es como un ejercicio, un pequeño ejercicio que uno hace desde la casa al trabajo y el trabajo a la casa. Por esta y muchas razones, disfruta de tu ciudad montando en cicla. Una campaña cívica de todos y todas. En el Olimpo encontrarás deliciosas comidas, jugos naturales, cafés gourmet, postres, tortas deli, granizados y helados tradicionales y preparados. Atendemos todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche en el Parque Acuático Canaloa y en la calle 10, número 918, al lado de la Catedral. Contáctanos en el 853-4514 o al 853-5878. El Olimpo es el sitio que te ofrece tranquilidad y buena atención para que se sientan como verdaderos dioses. Discusión por redes sociales desde México. Los videos del alcalde y un concejal de dicha localidad se volvieron virales en las redes sociales. Ambos expresan sus diferencias frente a la crisis que atraviesa el hospital de la localidad y donde los empleados y la comunidad son los más afectados. El concejal Juan Diego Fernández del municipio de Ebéxico hizo público en las redes sociales un video donde denuncia al alcalde de dicha localidad presuntamente por hacer caso omiso a un fallo que obliga al gerente del Hospital San Rafael a pagar sueldos atrasados en esa institución. Hoy, como segundo llamado, se lo digo al señor alcalde Jorge Iván Vázquez Arboleda, que cacareó ante los medios de comunicación que si el fallo en segunda instancia, que es la última, salía en contra del gerente del hospital, tomaría las decisiones para ser separados de los cargos a las directivas del hospital en cabeza de John Mario Cuadros, Rafael Granda y Sebastián Osorio. Alcalde, ¿por qué sigue demostrando ese silencio cómplice contra las prácticas administrativas reprochables? Frente a las acusaciones, el mandatario del municipio de Ebéxico también decidió sacar un video en las redes sociales aclarando los señalamientos hechos por el concejal y manifestó que lo que resolvió el fallo no lo sorprende porque, según él, ya viene cumpliendo con los pagos. Hoy se viene circulando por las redes sociales por parte de un honorable concejal, mi respeto, mi admiración, de un fallo en segunda instancia de tutela interpuesta por algunos funcionarios de la S Hospital San Rafael, donde se argumentaba de que se debían unas quincenas y que el fallo de tutela en segunda instancia ratifica lo que hace en la primera instancia la juez promiscua municipal de nuestro municipio. Un fallo respetable y un fallo que hoy la parte administrativa y el gerente en cabeza del hospital vienen cumpliendo a cabalidad. El concejal argumenta que el mandatario de los ebejicanos está tapando asuntos delicados en el hospital y que el actual gerente no ha hecho nada para recuperar los dineros que adeudan las EPS. Es demostrable las malas prácticas administrativas que en un segundo fallo judicial dice que no se encuentra prueba donde el gerente del hospital le haga los cobros a las EPS para que le paguen la plata que les debe. No solo es corrupto, no solo no le paga a los empleados y viola los derechos de los trabajadores, sino que no realiza gestión como gerente del hospital. Por su parte, el alcalde dice estar tranquilo y que en las investigaciones realizadas por los entes de control hasta el momento no hay indicios de corrupción. La Contraloría General de Antioquia nos realizó, tanto al municipio como a la S Hospital San Rafael, una auditoría integral.
donde salieron algunos hallazgos, donde se están dando las respuestas, pero en el hospital salieron 14 hallazgos administrativos, ninguno fiscal y ninguno disciplinario. Sin embargo, ante la incertidumbre, el alcalde solicitó una auditoría express para el hospital. Panfletos regados supuestamente por las autodefensas gaitanistas atemorizaron a varios municipios del occidente antioqueño. Uno de ellos fue el municipio de Armenia Mantequilla. Un comunicado a la opinión pública presuntamente por parte de las autodefensas gaitanistas dirigida a los municipios de Dabeiba, Anzá, Buritica y Armenia Mantequilla en el occidente antioqueño causó temor en algunas de estas poblaciones. Estas imágenes corresponden al municipio de Armenia Mantequilla, donde se vieron las calles vacías y los locales comerciales cerrados. Sin embargo, presuntamente las mismas autodefensas gaitanistas sacaron un comunicado donde niegan la autoría de este panfleto. Y escuchen esto. Una joven de 16 años, oriunda del municipio de Dabeiba, se agravó en el Hospital de Santa Fe de Antioquia mientras le practicaban una cirugía por la fractura de un brazo. La joven fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín y allí falleció. Su madre pide una explicación y los médicos dan una respuesta frente al lamentable hecho. La noticia de la semana es patrocinada por Rincón Íntimo, exclusivo para ti. Somos distribuidores oficiales de garotas, prendas para damas, accesorios y perfumes. Estamos ubicados en el pasaje colonial local 4 en Santa Fe de Antioquia. Laura Ramírez fue remitida del municipio de Dabeiba al Hospital de Santa Fe de Antioquia porque se había fracturado el brazo derecho. Cuando los médicos procedieron a hacerle la cirugía, la paciente se agravó y luego fue remitida a la ciudad de Medellín y falleció. Según la madre de familia, una de las posibles causas de la muerte de Laura obedeció a la demora en la atención. Se demoraron demasiado, demasiado para atenderla, para mirarla el ortopedista. Llegamos a las 2:30 de la tarde y a las 5 de la tarde pasó y le dijo: Laura, te fracturaste el radio y el poito y te tengo que hacer una cirugía y poner platinas, pero ya mañana. Ya como a la 1:00 a.m. la pasaron para hospitalización y a las 4:00 a.m. pasó una enfermera y la hizo bañar a esas horas de la mañana, que porque en cualquier momento la metían a cirugía. Se llegaron las 8, las 9, las 10, las 11 y nada. A las 11:20 la entraron allá a la salita de espera, le pusieron un gorro, unos zapatos y ya. Y desde las 11:00 p.m. el miércoles hasta las 5:30 de la tarde el jueves que la entraron a cirugía, estaba la niña sin comer nada, absolutamente nada. Por su parte, los galenos expresan que no hubo demora en la atención porque había que esperar un tiempo prudente para poderle realizar la cirugía. Recibió valoración preanestésica para hacerle su cirugía. Como la paciente no tenía el ayuno requerido, se dejó la cirugía para el día siguiente. Y de igual forma, los médicos explican que Laura murió por un caso que le ocurren a muy pocas personas. Según la literatura, la hipertermia maligna es un desorden farmacológico genético del aparato musculoesquelético que se caracteriza entre otros por espasmos musculares, cuya incidencia es de 1 en 100,000 procedimientos anestésicos, lo que quiere decir que por cada 100,000 personas que reciben anestesia le ocurrió a una persona este evento o hace la reacción al anestésico, en este caso succinilcolina. Por sus características de este desorden, es una de las complicaciones catastróficas de la práctica anestésica por su alta mortalidad y su presentación inesperada. A pesar de la explicación dada por los médicos, los familiares al parecer sospechan si la muerte de Laura se debió a una sobredosis y además el resultado de medicina legal dice que fue una muerte natural. Pero yo digo que sería una sobredosis porque aquí en Dabeiba también le pusieron anestesia para arreglarle la manito y enyesarla y como entonces no se complicó acá en Dabeiba. En medicina legal a mí me entregaron un documento ahí, pero ahí no dice nada. Y en el certificado de ejecución dice muerte natural. Para el hospital está claro cuáles fueron las causas de la muerte de Laura Ramírez, pero para sus familiares los hechos aún son confusos y posiblemente abran una investigación para esclarecer el caso. Y ahora vamos con información económica en Telesanta Fe Noticias. Y muchas madres de familia en Santa Fe de Antioquia viven de la venta de productos por catálogo, una alternativa de trabajo por la que muchas optan. Doña Adriana es una mujer que trabaja en una finca, pero también se rebusca la vida vendiendo artículos por catálogo.
al igual que doña María, que también ve en este negocio una alternativa de ingreso. Yo independiente trabajo también en una finca, pero esto a mí me sirve mucho como fuente de ingreso también para mi familia. Es un ingreso adicional porque fuera de eso vendo otras cosas, otros productos, bueno, la gente ya me conoce. Tanto la señora Ramírez como la señora Restrepo sostienen que vender artículos por medio de revistas es un buen negocio. De pronto de una venta de 1.400.000, 1.500.000 se pueden quedar hasta 400 o 500 mil pesos dependiendo de la venta que tú hagas. Yo diría que en las dos revistas pues hay un 80%, esas son, serían las ganancias que a uno le quedan. Puedo manejar el 60% cada 20 días más o menos, que son los ciclos que tenemos, y así 60, 70, menos. Esto es irregular, pero de todas formas sí, nos deja bien, buena ganancia. Una líder de zona de ventas de productos por revista manifestó que dentro de su grupo de trabajo tiene cerca de 60 mujeres y que otra compañera, líder de zona como ella, maneja aproximadamente otras 50 mujeres dentro de este negocio. Y vamos a una segunda pausa y al volver con noticias deportivas. Una muy buena participación tuvo el Club de Patinaje de Santa Fe de Antioquia en Bogotá. Más detalles al volver, ya regresamos. La Clínica Veterinaria de Occidente Sanapet te ofrece los servicios de consulta general, cirugías, vacunación, hospitalización, laboratorio clínico, farmacia, guardería, alimentos y accesorios, ecografías y rayos X, baño a mascotas, servicio a domicilio y de urgencia a las 24 horas, profilaxis, peces ornamentales y mucho más. Estamos ubicados en la calle 10, número 468, una cuadra antes del hospital. Nos preocupamos por la salud de tu mascota. Ellos también merecen una buena atención. Sanapet. Batidos Cosechas. Somos expertos en bebidas naturales bien hechas y saludables para todos los santafereños. Estamos ubicados en el Parque de la Chinca en Santa Fe de Antioquia. Contáctanos en el 319-549-4196 y aprovecha el servicio a domicilio que ofrecemos. Batidos Cosechas. La sección deportiva es con el patrocinio de Hugo Electro. Venta y reparación de motores, bombas y equipos de minería. 312-706-3414. Por primera vez, el Club de Patinaje de Santa Fe de Antioquia participó en unos Juegos Nacionales. La entrenadora de dicha disciplina resaltó y destacó su participación. El equipo de patinaje de Santa Fe de Antioquia participó por primera vez en los Juegos Nacionales realizados en la ciudad de Bogotá, haciendo una significativa actuación. La experiencia fue muy buena. Los niños tuvieron una buena participación ya que quedaban entre los 8 primeros puestos, desde la categoría de 5 años a 13 años en adelante. Se vio pues el progreso de los niños porque es una buena experiencia para que ellas vayan mirando el proceso que han tenido y así vayan mejorando. A pesar del clima, corrieron muy bien. Es la primera vez que los participantes de esta rama deportiva salen a un torneo nacional y sobre todo a un lugar tan frío como el de la ciudad de Bogotá. La experiencia me pareció muy buena porque, pues, como nosotros somos de un clima caliente, no fue bien viendo que el clima de ayer era frío, no fue bien porque ocupamos los primeros puestos. Pues una experiencia muy buena, la pasé muy buena porque ocupamos los primeros puestos. Y bueno, y me gustó mucho el viaje a Bogotá. Debido a los resultados obtenidos en la ciudad de Bogotá y a que el patinaje ha tenido un notable crecimiento de seguidores en el municipio, la comunidad está pidiendo una pista para poder practicar este deporte. Pedir oficialmente una pista oficial para poder desarrollar este deporte tan grande en este gran ramillete de niños que tenemos acá de la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Tenemos mucha fortaleza, mucho perfil y esperamos que el alcalde en su administración nos apoye con un escenario adecuado para el desarrollo de la práctica deportiva. Los deportistas, los padres de familia y los entrenadores agradecieron al alcalde por haber costeado los pasajes para que este equipo pudiera participar en la capital de los colombianos. Y ahora vamos con información del entretenimiento en Tele Santa Fe Noticias.
Y como dice la canción, el 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen, una imagen infaltable para los viajes de algunos conductores. El mes de julio es considerado por los católicos el mes de la Virgen del Carmen, especialmente para los conductores que la ven como una compañía infaltable en sus viajes. Nosotros nos encomendamos a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los conductores. Sí, diario que salimos encomendados para ella, porque sabemos que nos cuida, nos protege. No me falta, pues, como conductor, no me falta mi escapulario, la estampita de la Virgen del Carmen, que acá la conservo dentro de la moto. Pues un escapulario que compré ya hace como 5 o 6 años, pero todavía me acompaña todavía acá en mi vehículo. Esta es la devoción por la Virgen del Carmen que algunos conductores le atribuyen algunos hechos milagrosos cuando están en carretera. Una vez iba para no sé si es corregimiento o vereda, que se llama Pinguro, aquí arriba de Cativo, y aquí antes de Cativo hay una imagen de la Virgen. Yo me varé ahí por llanta. Y no era temprano, porque yo me cogió la tarde, uno de los últimos viajes que hacía en el día. Entonces, daba la casualidad de que el repuesto también se me había bajado de aire, no estaba pues calibrado. De pronto un descuido de uno como conductor en ese sentido, y bajó un muchacho en otra mototaxi y me prestó el repuesto, cosa que inusualmente sucede pues. Uno varado se queda y ya le toca muchas veces quedarse ahí o amanecer o esperar el auxilio de alguien. Uno, gracias a la creencia y la inclinación que uno tiene por esta religión que uno practica, pues yo creo que también eso es como una protección que uno tiene. Según algunos sacerdotes, la Virgen del Carmen tiene tres elementos fundamentales: el amor y la protección maternal, la pertenencia a la Virgen y la invitación a llevar el yugo con firmeza en nuestras vidas. El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. Philip es un artista santafereño que ahora se dedica a buscar suerte en la ciudad de Medellín como productor musical. El artista Philip de Producer visitó las instalaciones del canal Tele Santa Fe para comentarnos por qué decidió viajar a la ciudad de Medellín. Intentando hacer un regenere de lo que es la música cultural de acá y la música urbana, intentando meter pues como ese género a todos los barrios y a toda la ciudad de Santa Fe. Y a medida que se vio que de pronto era un poquito difícil la acogida, pues decidí más bien como emigrar a la ciudad de Medellín y buscar más oportunidades. También Philip aprovechó para decirnos a qué se dedica actualmente en la ciudad de la eterna primavera. En el momento estamos trabajando con Michael Fay, un artista de la ciudad de Medellín, y estamos firmando con el Combo de las Estrellas, que está también bajo nuestra empresa. Sin embargo, Philip no deja su pasión por el canto y continúa haciendo giras artísticas. Hemos estado casi en todo el occidente de Antioquia, todo lo que es Liborina, Olaya, Sucre, Sopetrán, San Jerónimo, toda esta zona de acá arriba, Frontino, Edabeiba, y hemos estado en Cali, Bogotá y Medellín también. Antes de irse, el artista nos contó que sus canciones están sonando también fuera del país y planea una gira por Perú, Chile y Panamá. Hemos llegado al final de nuestro semanario informativo Tele Santa Fe Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales en Facebook como Canal Tele Santa Fe y a través del Canal 3 de la Parabólica Local. También puede contactarnos en el teléfono 853-3090 para que realice sus denuncias. Nuestro equipo periodístico continúa al frente de la noticia para que usted esté bien informado. Regresaremos el próximo domingo con más información. Por ahora, continúe con la programación habitual del canal Tele Santa Fe, un canal para todos. Hasta pronto. Escuchando la voz del pueblo, esto es Tele Santa Fe Noticias.